Comerciantes de Eagle Pass lamentan el cierre temporal del Puente Internacional 1 para autos particulares que cruzan desde Piedras Negras. Nos va a afectar mucho, señalan. Pues va a afectar mucho lo que es todo el comercio aquí en el centro y pues todo Eagle Pass, y en estas fechas que son las de más venta, se vino a cerrar el puente por otra vez la misma situación. ¿No lo esperaban ustedes? Pues no lo esperábamos, ya se estaba rumorando, ¿verdad? Pero no creíamos que sí lo fueran a cerrar, pero pues iba a afectar demasiado. Apenas estaba recuperando el comercio. En esta temporada, ¿no? En esta temporada de eventos de diciembre, que es donde la gente anda más buscando pues artículos de Navidad y preparándose para las fiestas. Entonces va a afectar demasiado. Va a afectar, sí va a afectar. ¿Esperan que no dure tanto? Pues esperamos, y nada más en unos cuantos días, y no se extienda lo que es a un mes más, como fue la vez pasada. ¿Ustedes dependen del comprador mexicano? Bastante, sí, es el cliente que más viene de México. También viene local, ¿verdad? Pero sí es más gente de México. ¿De dónde viene? Es de Piedras Negras, Cinco Manantiales, Monclova, Monterrey. Y de esas fechas viene mucha gente, que es Monterrey, Torreón. Entonces sí, sí afecta. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.